noches, amigos, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos con ustedes desde el cariño y desde esta oportunidad que nos brinda Dios y que nos brinda la tele de encontrarnos. Para cerrar de un modo distinto. Cerrar dando gracias a Dios en el día y pidiéndole que tras el descanso podamos empezar uno nuevo. Hoy el Señor nos ha regalado una palabra en el Evangelio de Mateo. Está en el contexto de las enseñanzas, se llama el Sermón de la Montaña. Entonces en el Sermón de la Montaña Jesús va haciendo como su enseñanza, las cosas que quiere que sus discípulos y sus discípulas puedan vivir. Y hoy nos encontramos con esta palabrita. Se dijo, no matarás. Pero yo te digo que cuando maltratas a alguien, cuando ignoras a alguien, también ya estás matando. ¿Qué nos querrá enseñar el Señor con esto? Lo que a mí enseguida se me venía es... Para Jesús, la vida del otro importa. Y esto de generar vida en oposición al matar o quitar vida es lo que está en el centro de la enseñanza de Jesús. Vos estás invitado a ser un generador de vida. Todos estamos invitados a ser cuidadores de la vida. La vida es lo más valioso que tenemos. Y a la vez, la vida es lo más frágil que en este tiempo se está teniendo. Sabemos que vivimos situaciones muy difíciles en nuestros barrios, que la inseguridad, la adicción, las situaciones de violencia que vivimos, las situaciones que vivimos incluso en el país, donde hay muchos hermanos que van quedando sin trabajo, muchos hermanos que tienen miedo de qué les va a pasar, la cantidad de aumentos que hemos sufrido en nuestro país. Todas estas cosas, más de una vez, desesperanza, desalienta. Y cuando decimos desesperanzar o desalentar, directamente estamos pensando en la calidad de vida que queremos tener. Entonces, invitarnos a descubrir que si hay algo que quiere Dios para nosotros, que está dentro del gran sueño de Dios, y que Jesús lo dice claramente en el Evangelio de Juan, es que yo vine para que ustedes tengan vida, y vida plena, vida en abundancia. Pero Jesús no quiere hacer las cosas mágicamente, sino que nos invita a sentirnos responsables uno del otro. Y entonces, no matarás. Y que este no matarás también nos involucre a nosotros en lo pequeño. Para que no nos quedemos con las grandes denuncias, para que no nos quedemos con que todo nos viene mal de afuera, de los narcos, del gobierno, de lo que se vive. Yo puedo ser generador de un espacio de vida en mi casa. Podemos hacer de nuestra comunidad un espacio de vida donde no matemos en nuestra comunidad la convivencia, la vida comunitaria, el servicio, los ministerios que se van haciendo. Podemos apostar por la vida. Ojalá que en esta noche, primero, y como siempre está bueno, mirar el día dando gracias a Dios por aquellas cosas en las que hemos cuidado la vida. Darle gracias a Dios por aquellas cosas en las que nos han cuidado la vida. Dar gracias a Dios por nuestra pequeña comunidad. A lo mejor nuestra pequeña comunidad de capilla, nuestra pequeña comunidad de grupo bíblico, nuestro pequeño servicio en Cáritas, en la catequesis, en nuestras capillas más grandes o más pequeñas. Valoremos mucho que son nuestros espacios de vida. Y frente a tanta amenaza, sentir que nosotros allí podemos seguir cuidando la vida.
pedirle perdón a Dios, cerrando el día, porque a veces tampoco somos cuidadores de la vida. Y sin querer, queriendo, con el chisme, con el maltrato, con la ignorancia, con el prejuicio, también vamos descuidando la vida. Y pedirle al Señor que cada día de la vida podamos tener como valor supremo la vida. Y que esta vida ha sido regalada para que la disfrutemos, para que seamos felices, para que encontremos sentido y para que sea disfrutada con los demás. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios haga tu vida fecunda. Que Dios haga tu vida plena. Y que puedas sentir entonces que esta vida que te ha sido regalada es para ser cuidada como valor supremo. Que tengas muchas bendiciones esta noche, que descanses bien y que mañana puedas disfrutar de tu vida en otro nuevo día. Buenas noches.